de conferencias en torno al centenario de nuestra Constitución. Me voy a permitir presentar a ustedes a los miembros de nuestro presidio. En primer lugar se encuentra con nosotros el licenciado Juan Carlos Rodríguez, representante del Fondo de Cultura Económica. Juan Carlos, bienvenido. Asimismo, está con nosotros nuestro querido expositor, nuestro querido maestro, el magistrado don Rafael Estrada Sánchez. Gracias, muchas gracias. Y en representación de la Secretaría de la Función Pública, también egresada en nuestra escuela, don Jaime Chávez Alol, a quien se le uso la palabra. Jaime, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor Uribe. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ponencia, en el ciclo de conferencias en conmemoración al centenario de nuestra Constitución de 1917. El día de hoy, además de contar con la ponencia del magistrado Estrada Sámano, quisimos invitar también a Juan Carlos Rodríguez a que nos pudiera presentar un trabajo que se desarrolló también en el marco de la conmemoración de los festejos del centenario en la Secretaría de la Función Pública, en colaboración con la Escuela Libre de Derecho. Es un proyecto muy interesante, que además se irá enriqueciendo. Pero no queríamos dejar de presentarlo, sobre todo porque la investigación pues, se hizo aquí. O sea, que hay algunas personas que participaron en eso. De manera que, sin más preámbulo, Juan Carlos, muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Yo estoy en la gerencia editorial del Fondo de Cultura Económica y para nosotros es realmente un gran gusto haber podido publicar esta obra que les vamos a presentar. Esta es una obra especial para el catálogo del Fondo de Cultura Económica y yo creo que también para la Función Pública y para la Escuela Libre de Derecho, porque tiene ciertas características. Es un libro, pero es un libro de carácter enciclopédico. Es una colección de las biografías, tanto personales como intelectuales, de todos los constituyentes del 17. Lo que tiene de especial es que es electrónico, es decir, es el futuro hecho presente, por así ponerlo, ¿no? Sabemos todos que la edición electrónica pues, es hacia donde van muchos de los tipos de obras de esta naturaleza. El fondo ya está empezando a trabajar con esto antes, tenemos algunos diccionarios, algunas enciclopedias que existen solo electrónicamente. ¿Por qué? La inversión en papel para publicar una obra de 2000 cuartillas que se desactualice, imagínense nada más, volver a editarla, volver a imprimirla. Y es ahí donde entran las grandes virtudes de este medio. Porque, como les vamos a mostrar, este es un micrositio, es una obra electrónica que está alojada en el portal del fondo y tiene todas las características tal cual como ustedes pueden leer un libro en formato papel, pero promete crecer. Es decir, las posibilidades del electrónico nos permite hipervincular, hacer relaciones entre unas partes y otras, de manera que nunca se da una lectura lineal, sino toda lectura permite, digamos, una lectura poliédrica, una lectura en diferentes niveles. Este, la verdad, es que es el futuro de toda la suerte de obras que tiende al formato de diccionario o de enciclopedia, y para nosotros es un gran gusto que se enriquezca nuestro portal de nuestros sitios justo con esta obra en el centenario de la Constitución de 1917. A nombre del fondo, yo agradezco el entusiasmo. Por supuesto, primero la Escuela Libre de Derecho, con el doctor Manuel, porque ellos son los que gestaron la obra y la crearon, ellos la escribieron. Luego, por supuesto, el doctor Pedro Lanzos y de la Secretaría de Función Pública, por alojarla, como él luego proponernos. Esta es una coalición entre el Fondo de Cultura Económica y la Secretaría de Función Pública, con un manuscrito originalmente creado en esta Escuela Libre de Derecho. Miren, les voy a mostrar. Lo que ustedes ven en su pantalla es la página del gobierno gov.mx, que es una página donde se aleja toda suerte de contenidos digitales. Aquí no está alojada propiamente la obra, porque esta es una obra de creación, es
Gov.mx tiene contenidos digitales de gobierno. Esta obra no es contenido de gobierno, pero es el vínculo para ir vía la Secretaría de la Función Pública a otros contenidos. Aquí ustedes pueden ver la presentación, los documentos del 17, están todos los colectores, y al final dice conoce la obra. Esta es como una invitación al conocimiento de la obra, y si nosotros elegimos eso, nos transmite como por arte de magia inmediatamente, esta es la página del fondo. Aquí estamos en el portal del fondo donde se alojan los micrositios y las obras electrónicas que son libros enriquecidos. Les voy a dar rápidamente, puede ser muy breve, solo quiero hablar de este libro que es una de parte de la celebración de los 100 años. Les voy a dar un poco las características que tiene este contenido. Aquí, ustedes pueden ver unos botones que van a las principales áreas, las principales regiones del mapa del sitio. La presentación original, una foto que es la que todo el mundo conoce de la protesta, y luego tenemos, por ejemplo, cada uno de los apartados del libro para una lectura, si se quiere, normal, lineal, como si tuviéramos el libro frente a nosotros, aunque lo que tenemos es el sitio web, es decir, el celular, la tableta, la computadora, que podemos ver a todas partes. Bueno, estas secciones siguen las secciones del libro, tal cual. Pero justamente, y eso es lo que más interesante resulta, es que esta lectura lineal que se puede ir siguiendo para los que prefieran la lectura tipo formato papel, se ve enriquecida por la hipervinculación, es decir, la relación de ciertas partes con otras partes. Les voy a dar un ejemplo. Cada uno de los diputados constituyentes enlistados en este diccionario de biografías tiene su biografía personal, su biografía intelectual, es decir, cómo participó en el Congreso, su foto y la ficha con la que se registró al Congreso. Si vamos al botón, por ejemplo, fichas, miren ustedes, ahí aparecen todas y cada una de las fichas de registro de los diputados. Si yo doy clic en alguna de las fichas, entonces me remite automáticamente la biografía de ese diputado constituyente. Esto permite la navegación por varias vías. Es importante porque si pensamos en el público que va a consultar este tipo de obras, se van a necesitar aquellos que necesitan información de esta que se encuentra en las instituciones, en los diccionarios, testimonios, los chicos de la escuela, los que les encargan, investigar a un diputado constituyente, cuántos eran, quiénes eran, de dónde venían, etc. Esto para los jóvenes de hoy que están tan acostumbrados y conocen perfectamente la navegación y pueden sin ningún problema andar por todas partes al mismo tiempo, pues es una invitación a la lectura de algo que de otro modo les costaría, o no sin un trabajo por lo menos, les sería ajeno a su forma actual de leer. El hecho es que está cambiando la forma de leer entre los jóvenes. Esto es allegarles los mismos contenidos, pero en su forma de leer. Vamos a ver, por ejemplo, miren ustedes, aquí tenemos la fototeca. En la fototeca podemos ver las fotos de todos y cada uno de los diputados constituyentes y también si hacemos clic en alguno en particular, pues nos remite a su biografía. En este botón que se llama mapa interactivo, podemos ver algo muy interesante. Aquí está el mapa de la República Mexicana. Los estados que no están seleccionados son estos que no contribuyeron con diputados constituyentes al Congreso. Si yo, por ejemplo, selecciono el estado de Guanajuato y hago clic, ahí me salen todos los diputados que fueron del estado de Guanajuato. Si voy, por ejemplo, a este, por decir un ejemplo, José Natividad Macías, me remite también a la ficha de José Natividad. Aquí vienen las fichas, están constituidas por la foto, luego la biografía personal, después de la biografía personal aparece la ficha, y luego la biografía intelectual, es decir, su participación en el Congreso. Lo que hay que decir aquí es que esta es la primera fase de este diccionario hipervinculado, porque todos y cada uno de los nombres de los diputados constituyentes que aparecen en cualquiera de las biografías se van a hipervincular. De manera que en todo momento yo puedo regresarme a otro, o regresar a la lectura, o buscar por aquello. Por ejemplo, en esta biografía intelectual donde se habla de con quién participó, si me interesa ese, basta con el nombre de ese otro diputado para que me remita a la biografía de ese diputado. En el área de estadísticas,
tenemos, esto es solo un ejemplo de lo que va a hacer, esta es la primera fase del micrositio. Aquí tenemos estadísticas de los diputados por estado, vemos quiénes participaron más, de qué estado eran, y este tipo de estadísticas se va a enriquecer con estadísticas de toda suerte, según parezca interesante a partir de la lectura, por ejemplo, cuántos abogados hubo, cuántos carpinteros hubo, cuántos políticos, cuántas estadísticas, cuántos profesores, cuántos, etc. Podemos hacer estadísticas por oficio, por ideología, por ejemplo, aquí como está por estado, etc. Como ven, esta es una pequeña presentación solamente. Lo interesante de este tipo de formato para un libro es que promete el crecimiento continuo. Nos dejamos, quedan fuera las nuevas ediciones o las reimpresiones corregidas, que tenemos que esperar que se acabe el tiraje para que haya una nueva edición actualizada y haya otra investigación. Esto se puede estar actualizando en todo momento. Y eso es lo que pretendemos hacer. En unos 6 meses tendremos una versión segunda fase, donde la intervinculación que une cada uno de estos metadatos con su parte correspondiente va a ser mucho más rica, e incluso podemos remitir a otras páginas web, por ejemplo, las páginas de las constituciones de México, las páginas de constituciones, la constitución de Francia, constituciones de otros países, e incluso, que eso es todavía más interesante, para iniciar una investigación, vincular con páginas de temática ideológica de los constituyentes hacia grandes temas de lo discutido, tanto en la Constitución, por ejemplo, federalismo, entonces nos remite a autores de federalismo, páginas sobre federalismo, etc. Bueno, esta es solo una pequeña presentación, unos minutitos para, ahora sí que presumirles lo que hemos hecho la Escuela Libre de Derecho, la Secretaría de la Función Pública y el Fondo como una coedición, que es uno de los libros, de las obras, con las que celebramos nuestro centenario de la Constitución de 1917. Muchas gracias. Quisiera nada más comentarles que en la redacción e investigación de la obra participaron, tenemos aquí presentes a varios de nuestros colaboradores, principalmente al maestro Alejandro Mayagoya, Miguel Ángel Fernández, que fue, digamos, la parte nuclear de la obra en cuanto a la biografía intelectual de todos y cada uno de los constituyentes que efectivamente participaron, y también desmitificó algunos de ellos. También es muy importante señalar que dentro de estas pestañas hay una nota preliminar que explica todo el ambiente intelectual de los constituyentes y sobre todo de aquellos que intervinieron en la primera y segunda comisión de constitución. Entonces, sí quería hacer mención de este reconocimiento a Alejandro por su colaboración. También nos ayudó Humberto Pineda con sus datos estadísticos. Desafortunadamente no están todos los que colaboraron, pero está Diana, una alumna de nuestra escuela que colaboró también de manera pendiente, y también nuestro querido maestro don Rafael Estrada. Entonces, pues quisiera que, ya que están presentes aquí, pues les diéramos un aplauso. Y a diferencia de otras biografías de los diputados constituyentes,
aquí se trata de descubrir cuál era el fondo intelectual de cada uno de ellos y cómo en algunas ocasiones es difícil, ya que no hay plena identificación y sobre todo en el trabajo de comisiones, cuáles fueron las distintas posturas dentro del Congreso. Entonces, pues nuevamente nuestro reconocimiento y sería Jaime, si me hace favor. Sí, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Como vean ustedes, es una obra solo muy interesante, sino que fue un gran acierto el Fondo de Cultura Económica trabajarla de esta manera, porque se convierte en una herramienta de consulta mucho más accesible que tener ahí un librote, porque esto nos permitirá sus investigaciones muy interesantes. Así que muchísimas gracias por venir a presentarlo.